Denis Madrid, de 28 años, salió de su casa el sábado 29 de septiembre, pero no regresó. Los siguientes días, sus familiares preocupados comenzaron a buscarlo. Este miércoles, su hermana llamó al Instituto de Medicina Legal y le informaron que el cuerpo de un joven sin identificación estaba ahí desde la madrugada del domingo. El cuerpo de Denis presentaba un impacto de bala en el costado izquierdo. Denis participaba en las marchas contra el gobierno y lo criticaba en redes sociales. Algunos vecinos recordaron que a Denis lo habían amenazado, pero su familia asegura que no culpará a nadie por el crimen y no procederá legalmente. ¿Van a proceder legalmente? ¿Van a exigir una investigación a la policía a ustedes? No, porque después fueron a buscar ahí a la policía, ¿verdad? Que les dieran la liberación, ¿verdad? Porque todo eso lo pide la... Y ellos no saben nada y quedamos... No sabían ni qué había pasado, no sé, pues... Nadie dice nada, ni cómo llegó al hospital, ni cuánto... No sabemos nada, no podemos... ¿A quién acusar? La Policía Nacional presentó a dos sospechosos del asesinato de Denis y asegura que la causa fue un robo con intimidación en el barrio Dimitrov. Otros miembros de la familia de Denis tienen su versión sobre los hechos. Dice que estaba lo andaban en lista. Lo andaban lista. Un día que estaba una policía ahí frente al colegio, yo fui en carrera con mi sobrino, con el hermano de él, y lo buscamos como sacar de la casa. Pero él se escondió, se metió bajo el carro y no quiso salir, pues le dio miedo. Pues. ¿Va a seguir en las marchas usted, a pesar de que ya no esté Denis acompañándola? Yo digo que sí. Yo digo que sí, porque esta lucha no se debe acabar nunca, hasta que seamos libres de viaje.